Fantástica. Veníamos preparando este viaje pues hace casi ya, no un año, pero cerca, desde octubre, creo, noviembre. Muchos meses, mucho pensar. Veníamos con la ilusión de pescar un gallo. Yo era básicamente a lo que venía. El viaje es espectacular. Como comentaba mi compañero, desde que bajas desde el avión ya es ese golpe de humedad, de calor. Y ya te pone un poco en situación y... Cosa que hice el primer día, temprano, y ya me daba por satisfecho el viaje. Yo venía a pescar un gallo y bueno, pesqué un gallo pequeño el primer día y para mí ya era suficiente. Eso, el primer día pues conseguí la cubera y Víctor consiguió el gallo, entonces ya habíamos visto las dos especies principales a las que veníamos a buscar. Y en una de las primeras bajadas que hice a Jigging, pues clavé el gallo ya. Entonces, ya de ahí en adelante el viaje solo mejora. Sí. Sí, salimos, estaba la mar un poco movida. El segundo día pesqué un mero, pez que nunca había pescado tampoco, un mero leopardo de muy buen tamaño. Tío, vaya meraco, chaval. Ay, ay. Vaya pepino, ¿eh? Unas millas más adelante, pues había. Dimos con los peces vela y uno enganchó el popper, pero no. Nada, no dio ni pelea. Fue menos de un minuto y se desenganchó. Pero hubiera sido súper bonito sacarlo, la verdad, porque se veía perfectamente cómo se acercaban al barco, le veías la espada, la verdad. Conseguí grabar lo que ellos me decían que era un pepino y efectivamente lo debía de ser porque no paraba de sacar línea. Y el tema es que en una de esas carreras, intentando lidiar con el pez, se suelta. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que recojo el jig y tiene rotos por el cordel, tiene rotos los anzuelos. Entonces ya me empecé a envenenar un poquitín ya esta pesca. Tercer día dimos con los atunes, por fin. Ese pez que llevaba buscando tiempo, viajes a Canarias, varios viajes Delta del Ebro, Blanes, sin haber visto un maldito atún. Nada, comparado con lo que yo vi ese día, absolutamente nada. Y vimos una mancha de delfines y atunes, vamos. Yo nunca vi tal espectáculo y ya no era pescar atunes. Caer el primer popper y antes de poder cerrar el carrete, salir el hilo ya. Era fácil saber que me iba a curar de esa enfermedad que era que posase el popper en el agua. Dale, Javi, que clavas otro. ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Clávalo bien, clávalo bien! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí te dio! ¡Ahí está, Javi! ¡Me cago en la puta! ¡Ahí está, Víctor! ¡Vamos!
meter en el barco ese y otros cuantos más. Bueno, nada, era lanzar Javi, prender, lanzar yo, prender, después lanzaba yo, prender, Javi, prender y todos para afuera. Bueno, chicos, último día de vida tropical, a ver qué tal se nos da este último día. Por el momento bastante bien y nada. Si algo cabe resaltar es la capacidad que tienen la gente con físicos muy potentes a la hora de mover poppers. Javi es un puto animal, levanta peces de donde no los hay. Y luego los que no tenemos esa suerte, tenemos que agudizar el ingenio. Y Víctor hoy dio con el jig que machacó. Y con una técnica inventada. Lanzar un jig de slow y moverlo como si fuese un jig vertical. Ahí empezó la diferencia. Hoy es 8. 8, 9. 9. 9 de julio de 2024, que se va a quedar grabado. Porque cuando, como bien dice Pablo, cuando el guía hace una reseña es por algo. Y llegar a los 20 gallos en una jornada, pues es difícil. Estábamos probando varios señuelos y a mí me dio por poner un jig que tengo aquí, que no sé ni la marca. Lo vamos a... Y ya hasta el glow se le fue. ¡Guau! Este le dieron diente para llevar, que era verde y quedó blanco. Ellos seguían sin clavar y yo cada bajada un gallo, bajada, gallo, bajada, gallo. Ahí pasamos a Javi otro year igual que el mío y ahí estuvimos mano a mano hasta que también Pablo se puso y logramos ese triplete de gallos en la misma varada. Salieron 20 gallos, pero que 5 eran cojonudísimos. Eran 5 gallos que, o sea, cada uno de esos gallos merecería venir aquí una vez a la vez. Siendo el primer viaje fuera de España al mar, y como ya me ocurrió con alguna otra especie, no soy consciente, estoy seguro de que no soy consciente de lo que viví. Y lo valoraré con el tiempo, seguro. Y al final conseguimos 20 gallos que, por lo que me dicen, es una burrada de pesca. Gente con experiencia que dice que no, de momento no la había pasado hasta ahora. Y sobre todo uno de ellos, que fue el primero, a Popper, que fue una gran batalla y un monstruo que, vamos, ahí está la foto para verla, que es espectacular. Este es el Pablo. ¡Opa! ¡Hay un muy bueno! ¡Hola! ¡Ah, vaya gallo! ¡Pequeño! Móvil. Precioso, gira. Ahí ya con él. Llevamos 19 y creo que viene el número 20. Hay que ir a por el récord del capitán. ¿Cuánto es? 25. Por el culote de la Inco. Bueno, llegamos por la mañana, pum, gallaco de cuántas libras más o menos al popper. El gallo de hoy fue de 60 libras. Calculado. Qué cabrón, no es tanto. 50. No, estaba más. ¿Estaba más? Sí. ¿Tú crees? Sí.
Si yo lo levanté. Ayer estábamos en la piedra de las sorpresas, donde nos lleva Pío. Si le das mucha viveza al popper, pues logras levantar pescado. Ya lo consiguió Pío con un cuberón que le pegó al popper, a una megari, y lo mandó a unos metros. Sí, casi lo devuelvo a la fábrica. Salió entera la cubera, se vio perfectamente. Eso y luego lo he visto yo en mi vida. Con el popper luego también nos siguió un par de veces, pero no aferró. Y ayer, metiendo popeadas fuertes, que también lo vio Pío, salió ahí una cubera. Vamos, Javi. El popper y se empezó a calar, vino contra el barco rápido. ¿Cuberón a popper? Y cuál es nuestra sorpresa, que cuando está debajo del barco y nos llevábamos un minuto o dos minutos de pelea, salió, ¿eh? Sí, soltó. Yo estaba mirando. Pero bueno, una más. Yo le tengo una fe a ese popper muy grande. Como yo, Pío, ya lo cambié ya porque ya te vi. ¿Cuál es el resultado? Mejorando día por día. Ya por día tuvimos días muy buenos, días menos buenos, ratos malos pescando, con poca actividad, con mala mar, viento, incómodo en el barco, pero finalmente el pescado, yendo con gente que conoce el mar, conoce la zona y que son pescadores, es fácil que acabemos encontrando el pescado de una forma o de otra. Todos los días tuvimos buenos peces en la caña. Sacamos muy buenos peces y cantidad. Son además una gente que te trata como si fueses uno más de aquí, no un cliente que vienes, pagas, pescas, te vas y nada más, sino entablas una relación personal, que eso es una de las cosas que yo diría del viaje. ¿Y qué destacarías? ¿Qué cara es la que se te quedó más grabada? Porque seguro que pusimos unas caras cojonudas con ciertos peces. ¿Qué caras se te quedaron grabadas? Yo destacaría dos caras. La cara de me la suda pescar una cubera jigging de Javi, que no sabía lo que era, de menudo pez de mierda, venga. Y luego la que creo que nos estuvo un par de días dando vueltas a la cabeza, que fue el cuberón que le subió a Pío a Popper, que le atacó una vez, así con la cola por fuera, y luego le subió otra vez con el entero y dando el Popper a tomar por culo 3 metros por encima, y salió la cubera así como si fuese un delfín. Y brillando, yo creo que eso, y brillando como la cara que se nos quedó a todos, que además